Entonces, pues creo que podemos empezar con esto. Entonces, vamos a empezar y les voy a platicar que mucho de lo que vamos a ver hoy viene de este libro, que es un libro que ustedes tienen que revisar si deciden hacer un paquete. Supongo que ya lo habrán visto en las otras sesiones. Este libro básicamente nos dice o nos va guiando de la mano cómo podemos, desde cómo crear una función, cómo documentarla, cuál es la estructura del paquete, etcétera, ¿no? Entonces es muy útil. Entonces yo me basé en este libro para hacer la clase que hoy vamos a tener y bueno, traté de improvisar un poquito, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos va. Les paso la liga del libro también a su aquí en el chat para que la puedan tener y lo puedan consultar cuando quieran, ¿no? Si tan solo encontrar el chat, pero todo está perdido. Tal vez algún día lo encuentre y se los pueda pasar. Pero está bien. Entonces, vamos a intentar pensar qué es una prueba. Las pruebas o test, ¿para qué las pensamos o qué son? Las pruebas son como una cosa que tenemos que hacer, es una función que tenemos que crear para comprobar que la función que nosotros estamos utilizando dentro del paquete, la que está haciendo la acción que nos importa, en realidad está haciendo la acción que queremos. Entonces, eso es extraño, pero es como lo que queremos hacer. Vamos a utilizar un paquete específico dentro de R que nos permite hacer estas pruebas que ya las tiene otras funciones internas, este paquete, que nos permite diseñar pruebas con más facilidad o probar nuestras funciones con mayor facilidad. Este paquete se llama TestDat. Ahorita se los enseño. ¿Por qué querríamos hacer todo este esfuerzo? Pues ustedes ya lo van a ver que es un esfuerzo extra, porque hay que estar pensando cómo vamos a hacer para comprobar que la función que nosotros queremos en realidad está haciendo lo que se supone que debería de hacer, ¿no? Entonces puede parecer como un esfuerzo extra, pero puede ser que valga la pena. Ajá, encontramos el chat. Ah, ya Josh les puso ahí la liga. Voy a dejar de compartir para compartir toda la pantalla y entonces pueda enseñarles las otras cosas. Entonces, este es el paquete que les estaba diciendo que se llama TestDat. Este también podemos poner la liga en el chat para que ustedes lo puedan ir viendo. Y es un paquete que justo está hecho o tiene internamente una serie de funciones que nos permiten probar el paquete, ¿no? Entonces, ahora si nos regresamos un poquito a la presentación, pues vamos a tratar de recapitular en dónde va nuestro paquete, ¿no? Nosotros ya escribimos algunas funciones, ayer ya las documentamos y entonces lo que estamos haciendo cada vez que creamos una función es cargarlas utilizando este comando de DevTools que se llama loadAll. Entonces, cargamos el paquete, cargamos las funciones y entonces tratamos de probar la función para ver que si la función que creamos en realidad hace lo que hace. De pronto vemos que la función no funciona, entonces nos regresamos a RStudio y decimos, ¿por qué no funciona? Le cambiamos unas cositas a la función, volvemos a probar, la volvemos a cargar y hacemos como este proceso un millón de veces, ¿no? Y en realidad lo que estamos haciendo en este proceso de tratar de depurar la función son estas como pruebas. Pero la cosa es que, como dice en el libro, esa no es una forma, digamos, sistemática de hacerlo. Y entonces, ¿qué significa que no sea sistemática? Significa que después, dentro de unos meses o años, que queramos regresar a esa función o que alguien nos llegue con un issue de que no funciona tal cosa, vamos a tener que preguntarnos por qué no funciona y vamos a tener que probar todos los pedazos de la función y luego vamos a decir, pero es que esto yo ya lo había hecho antes, o sea, este error yo ya lo había corregido o este tipo de cosas yo ya las había visto antes, pero las vamos a tener que estar corrigiendo una y otra vez porque no tenemos un sistema que nos permita probar esos errores o tener como una función perfecta que digamos que sea bulletproof para todas estas cosas. Pues básicamente es eso, ¿no? Y estas pruebas automatizadas en los lenguajes de programación se conocen como pruebas unitarias. Y entonces es básicamente lo que vamos a tratar de hacer, crear pruebas unitarias para las funciones en R. ¿Cómo lo podremos utilizar? Y cómo el paquete de TestDat, nos podría ayudar para eso. Hasta ahorita, ¿algún comentario, pregunta? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha creado una prueba unitaria? ¿Eso les suena muy raro? ¿Todo suena muy extraño? ¿Están dormidos? ¿No tienen café? ¿Qué es lo que sucede? No, todo bien. Gracias. Bueno, vale. Entonces, si todo está muy bien,
Entonces, todos estamos de acuerdo en que eso es lo que está sucediendo hasta ahora. Entonces, algunos de los beneficios que dicen en el libro, bueno, por ejemplo, Yavi todavía no está tomando café, yo me lo estoy tomando en este momento. Entonces, tal vez veamos que la clase va mejorando conforme va avanzando el tiempo. Entonces, o tal vez no. Bueno, estos son algunos de los beneficios que si nos ponemos a ver el libro, mencionan respecto a las pruebas unitarias. Una de las cosas que nos dice es que podemos tener menos errores, porque entonces el comportamiento del código, como dice aquí, se vuelve más explícito, porque entonces vamos a tener que crear como, por ejemplo, mensajes de error, a lo mejor vamos a tener que poner warnings, a lo mejor vamos a tener que poner algún stop en algún punto para que nuestra función sea muy clara. Y entonces ya nosotros vamos a saber qué clase de cosas significan errores y qué clase de cosas pueden ser errores dentro de la función. Dice pruebas más rigurosas. Dice que pueden omitir casos inesperados, ¿no? Anticipadas inesperadas, fortaleciendo el código. Sí, entonces con estas pruebas nosotros podemos como ir adelante del usuario. Y entonces podemos pensar cuáles serían las cosas que se le podrían ocurrir al usuario, ¿no? Entonces podríamos a lo mejor crear una función que espera un valor numérico y entonces el usuario se empeña en darle un valor, no sé, de tipo carácter o algo así. Y entonces nosotros nos podemos como adelantar a esos escenarios y crearles mensajes a los usuarios para que nosotros detectemos que eso que ellos pusieron no está bien porque no es lo que queremos. Lo que queremos es otra cosa. Lo que queremos es un valor numérico y entonces le podemos decir al usuario específicamente en qué se está equivocando, ¿no? Entonces nuestras funciones se vuelven más robustas. El código se vuelve más estructurado. Lo que decíamos que las pruebas proporcionan retroalimentación más valiosa, por lo mismo, ¿no? Podríamos agregar mensajes de error o warnings, que esto les ayudaría. Sí, nos ayuda también a definir objetivos concretos y qué es lo que necesita o dónde podríamos mejorar nuestra función. Y en general, pues yo creo que es eso, ¿no? Tiene un código más robusto o se vuelve más, más robusta nuestra función. Entonces, ahorita en la presentación, si ustedes les pican, aquí yo los mandé a testar para que vieran que es justamente, pues, la página que está aquí, ¿no? Entonces, lo primerito que vamos a tener que hacer para esta sesión es instalar TestDat, ¿no? Entonces, yo pienso, ayer pensaba que podíamos utilizar el paquete que usamos con Andrés ayer en la tarde, pero hoy pensé que a lo mejor creemos mejor nuestro propio paquete y vayamos viendo cómo se va modificando este nuevo paquete que creemos. Entonces, vamos a RStudio y hay que abrir un nuevo proyecto. Entonces, yo lo voy a hacer así con ustedes también. Y ustedes vayan haciéndolo, me van diciendo si ya todo sale mal o si todo sale bien. En teoría todo debería de salir bien porque esto ya sucedió ayer, ¿no? Entonces ya habíamos hecho este paso. Probablemente yo voy a tener que cerrar esto. Bueno, hagamos un nuevo paquete. A este paquete yo le voy a poner clase 04, porque es la clase 4. Y dice que no, entonces le voy a poner clase 4 y lo va a crear en documentos y ya, ¿no? Entonces voy a crear mi proyecto nuevo. ¿Ya todos crearon su nuevo paquete? Ya, doctora. Yupi. Recuerden que pueden usar las reacciones. Ya ahorita ya abrí la pantalla para poder ver si reaccionan o no reaccionan. Y entonces ya saber qué está sucediendo. Bueno. Entonces, ya ustedes crearon, este no es el primer paquete que hacen, entonces ya saben cuál es la estructura del paquete, ¿no? Entonces, normalito, tenemos el archivo de descripción, el namespace, el archivo que dice R y el archivo que dice man. Entonces, todo perfecto. Entonces, ahora lo siguiente que les voy a pedir que hagamos, si siguen la presentación, la van viendo por ahí, entonces es que instalemos el paquete de UseDat. TestDat, perdón, ay, discúlpenme por favor. Y vamos a hacerlo a través de esta cosa, de este otro paquete que se llama UseThis. ¿Todos tienen UseThis? ¿Ya han utilizado este paquete antes en las sesiones anteriores o es algo novedoso? Bueno, es que yo lo hice así, pero probablemente es porque eso ya estaba en mi computadora, pero no sé si ustedes ya lo tienen.
Supongo que solo hay una forma de averiguarlo. Copien el código y vamos a pegarlo aquí en su consola de red. Si ustedes pudieron copiar el código y lo pegaron... Ah, perfecto. Bueno, Leo lo mencionó ayer. Bueno, use this y es un paquete que nos ayuda a crear un paquete. Entonces, son paquetes como de que traen funciones que, por ejemplo, nos permiten, en este caso, crear o utilizar este otro paquete que se llama testdat para crear la estructura que nos va a permitir guardar los tests. Entonces, si ustedes pudieron correr esa línea, que es la línea que tenemos aquí en la presentación, en la diapositiva 11, entonces lo que van a ver es que les apareció una serie de leyendas aquí abajo. Y además, aquí en la estructura del paquete apareció una nueva carpeta que se llama test. Entonces, lo que dice es que, bueno, estamos trabajando en este proyecto. Entonces, que se agregó este paquete nuevo que se llama testdat a suggest, en la sección de suggest, que tú debe de estar, yo creo, aquí. Exacto. Entonces, se agregó aquí. Entonces, quiere decir que es un paquete que cuando los usuarios, instalen el paquete, nuestro paquete que estamos creando, entonces podrían también instalar este otro paquete, ¿no? Como es como una sugerencia, estaría bien que lo tuvieran. Está diciendo que la versión de testdat que vamos a utilizar es la 3 y estamos haciendo esto porque es la recomendación más actualizada del libro. Entonces, el libro es como el libro mágico y el libro dice que debemos utilizar la 3 porque tiene algunos errores arreglados, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, aquí nos dice que entonces también se agregó a la descripción, que es la versión 3, y que además se creó esta carpeta que se llama test, y adentro se creó otra carpeta que se llama testdat. Y adentro de test hay un nuevo script que se llama testdat.r. ¿Todos bien hasta ahí? ¿Todo esto funcionó? ¿Esta magia sucedió en sus paquetes? Sí. Perfecto. Nos encanta porque todo esto es mágico. Entonces, estos paquetes como también R-Oxygen que vieron ayer con Andrés, pues son fantásticos porque en realidad nos ayudan ya a hacer muchas cosas. Entonces, aquí dice que ¿qué es lo que pasó? Pues bueno, se crearon estas carpetas nuevas. Entonces, vamos a explorarlas solo porque somos personas curiosas de ciencia. Entonces, si nos metemos a la carpeta que dice test, entonces podemos abrir este archivo que se llama testdat.r. Entonces, aquí nos podemos ver y curiosear qué es, ¿no? Entonces, aquí en realidad nos está llamando esta función que se llama testcheck. Entonces, testcheck, entonces lo que va a hacer es checar, o sea, correr todos los tests que nosotros hagamos y que tengamos metidos en esta carpeta. Eso ocurrirá cuando tengamos algún test. Si nos metemos a la carpeta de testdat, bueno, pues en este momento está vacía. Pero lo esperado es que adentro de esta carpeta que se llama testdat tengamos todos los tests. Vamos a crearnos una función para que entonces podamos crearnos un test que sea interesante, ¿no? Entonces yo proponía que creáramos una función muy sencillita, una función que calcule la media. Entonces yo la voy a copiar y la voy a poner aquí en un nuevo R script. Entonces voy a abrir un R script, la voy a pegar y ya tenemos una primer función y la voy a guardar como, y la guardaría adentro de mi carpeta de R, ¿no? Porque esta es una función, entonces las funciones siempre van adentro de la carpeta de R, o que dice R, ¿no? Entonces ya la guardaría, save. Entonces, a ver, ustedes ahora instruyanme y díganme cómo haría esta función disponible en mi ambiente, dentro del paquete. ¿Qué tendría que hacer? Me refiero a que sí quiero calcular la media utilizando esa función, ¿no? Entonces, ¿cómo la cargamos entonces, Enya? Por favor. Es dev.loadAdd. Vale. Entonces, como dice Enya, pues entonces voy a cargar mi función utilizando la función de DevToolsLoadAll. Entonces ya se carga mi función y es perfecta, ¿no? Entonces ahora sí vamos a utilizar el paquete de testdat para crear un test. Entonces, una de las funciones que tiene el paquete de testdat, es esta función que se llama useTest.
Entonces, para esta función que está dentro del paquete de UseThis, lo que haríamos es llamar a la función a la que para la que queremos crear un test. Entonces, esta función es mágica, porque una vez que nosotros la corramos, entonces automáticamente va a crear un archivo o un script dentro de la carpeta que se llama testdat, que va a ser un script, o bueno, sí, un script específico, un script de R específico para escribir una prueba asociada a esta función. Entonces, no me crean nada y háganlo ustedes y díganme qué pasó. ¿Quién quiere decir quién sí lo corrió y qué le sucedió? Uy, un error. Ok, Julián dice que tiene un error. Hay que checar, Julián, porque siento que tal vez tú no creaste un paquete o estoy tal vez equivocada, pero me parecería que tal vez no es un paquete y entonces por eso es ese error. Lo que teníamos que haber pasado es algo como lo que le pasó a Enya o como lo que le pasó a Diego. Yo lo voy a hacer a ver si pasa lo mismo que ellos. ¡Sí pasó! ¡Qué maravilla! No sé, Julián, ¿puedes volver a crear un proyecto nuevo y asegurarnos de que sea un paquete? O fíjate, por ejemplo, en tus documentos, en la parte de acá, que tengas un namespace y que tengas este tipo de carpeta, solo para estar seguros que sí estamos dentro de la estructura de un paquete. Sí, sí estoy. Sí, tengo todos esos paquetes, pero el error se sigue repitiendo. O sea, mi consola está... repitiendo y repitiendo el mismo error y no quiere detenerse. Wow, está muy raro. ¿Puedes poner control C? A ver, ya se detuvo. Sí, tienes adentro de R la función, ¿no? Adentro de la carpeta R debería estar la función calculateMin.R. Sí. ¿Y cómo se ve tu namespace? ¿Algo así como esto? Exactamente igual se ve. No sé qué podrá ser. Está raro. ¿Y ya te había pasado con otros paquetes? No, nunca. Nunca. Paso por en el chat. Lo primero que me salió después de hacer el load. All. Sí. Eso fue lo primero que me apareció. Así, repetido varias veces. Ah, bueno, eso está bien, ¿no? O sea, eso es básicamente lo que queríamos que nos creara ahorita, que hicimos este paso, ¿no? Después que empezó a repetir eso. ¡Wow! No sé qué significa. Julián, está raro. Sí, está muy raro. Bueno, si quieres, tengo esta propuesta. Si ya habías creado un paquete antes y no había pasado nada, entonces te propongo que cierres este paquete que acabamos de crear y abras alguno que ya habías utilizado, donde pudiste haber utilizado load all y todo, y trates de crear la función ahí, esta de calculate min, y hacer ese ejercicio desde la otra, desde el otro paquete. Ok. Había funcionado, ¿no? Bueno, podemos intentar eso. Si no, como dice Yalvi, checa cómo está la memoria de tu computadora, porque eso parece como un problema de memoria. Bueno. Ajá. Porque justo como dice Lizeth, esta función no tendría por qué estar en el libro, porque nosotros no la creamos. Esta función la creó UseTest cuando nosotros le pedimos que creara un test para la función min. Ah, ok. Entonces, podrías ver que estés utilizando las comillas cuando dices calculate min. Y también puedes checar cómo se llama tu función. Que sí se llame de esa forma. Entonces, trata de poner las dobles comillas y fijarte que el nombre de adentro sí sea el nombre de tu... de la función. Bueno, pues. Ok. Entonces, los que ya lo crearon, entonces, vamos a ser curiosos otra vez. Entonces, si nos vamos a la carpeta de test, como dice aquí, dice que se escribió un archivo que se llama testdat, que se llama calculateMin. Entonces, ahora si nos metemos a test, entonces está este archivo misterioso que dice Lizeth, que no todos tienen. Bueno, a los que no les corrió, los que les corrió deberían de tenerlo. Y entonces, este es como el primer testcito o pruebita
¿qué vamos a hacer? Entonces dice, la estructura es sencilla, dice test that, y luego aquí dice que si la multiplicación funciona, y adentro nos está dando como una prueba para decirnos si esto, lo que está aquí, 2 por 2 y 4 es lo mismo. Entonces, si 2 por 2 y 4 son lo mismo, entonces la prueba va a funcionar, ¿no? Entonces, esta es una prueba, digamos, como no para la función que nosotros estábamos creando. Nos crea el archivo, sí, de la prueba, pero no es una prueba específica para nuestra función, ¿no? Es como la estructura general de la prueba y de lo que sería esperado, ¿no? Entonces, la estructura es esa, test that. El nombre, una entre comillas, de lo que se supone que está haciendo este test. Y después, ¿qué es lo que queremos probar, no? Entonces, dentro de sus corchetitos y luego se cierra como esto, ¿no? Entonces, esta es la estructura general de un test. También es interesante que todos los tests se tienen que llamar así. Empiezan con esta nomenclatura, ¿no? Test y luego el nombre de la función que están testeando. Entonces, esto es como una de las cosas que diríamos buenas prácticas, ¿no? Para que sepamos que todo lo que está viviendo adentro de testdat es un test. Entonces, tenemos el nombre de test al principio, separado por un guión medio, y después el nombre de la función que se está probando, ¿no? Entonces, como que eso nos brinda mucha claridad. Adentro de la carpeta de R debe de haber dos archivos. Uno que es el hello.r, que es como el archivo default de la función default de R, y otra que se llama calculateMe, que es donde está la función, ¿no? Y lo único que tiene es la función. No hay nada más, ¿no? Y ya. Esto es dentro de la carpeta de R. Y adentro de la carpeta de test, ahorita como yo ya corrí este comandito, entonces ahora tengo, primero tenía estos dos archivos que se crearon cuando yo corrí esta línea que se llama useTest3. Cuando corrí esto, se me crearon estos archivos. Y adentro de testdat no había nada, estaba vacío. Y entonces cuando yo cargué mi función, hice devtools load all, cargué la función que está dentro de la carpeta de R, entonces ahora sí corrí esta otra función que se llama useTest y con eso creamos un test adentro. Yo no lo creé, esta función creó este archivo que se llama testCalculateMin y que se ve así y que es el primer archivo de un test. ¿Más o menos, Julián? Ok, sí, entonces creo que hice algo equivocado. O sea, creo que corrí el useThis, useTest antes de cargar el paquete. Ok. Bueno, entonces puedo copiar y pegar las cosas que corrí para que aquí en el Mira, chat. Una pregunta. Llegué un poquito tarde y ya me puse al corriente, pero en el useThis, cuando lo mandas a llamar, ¿qué significa el número 3, ese parámetro? Es la dentro del paréntesis. Es la versión. La versión de testdat. Entonces, nos está diciendo que está cargando como la tercera versión de testdat. Hay una explicación muy detallada sobre eso, porque parece que sí es como algo raro. Entonces, si ustedes se checan aquí el teste, les voy a explicar perfecto porque que a mí yo lo leí, pero se me olvidó. Pero sí, según yo, es solo como la versión. De esta nueva del paquete. Sí, ahí dice. Sí. Ahí dice. Ajá. Entonces, yo creo que está bien. Yo pienso que esa es una buena recomendación, revisar ese libro si ustedes están escribiendo un paquete. Y las recomendaciones que vengan ahí en la versión más actualizada del libro, yo las seguiría. Entonces, esa sería mi recomendación. Y eso, pues, tal vez es desde la ignorancia, porque yo, pues, no construyo estos paquetes, ¿no? Entonces, yo sigo a las personas que los hacen. Y entonces, si las personas que los hacen dicen que ahí ya arreglaron eso, pues le seguimos la onda y hacemos lo que ellos dicen. Ok, Julián. Entonces dice, corrí estos 3 comandos y obtuve esto. Ok. Entonces, mira. Ah, sí, es cierto. Tienes razón. Porque dice que lo primero que tienes que hacer es, dice que useTest3. Ajá. Bueno, entonces aquí dice que tienes que una función está enmascarando a la otra. Entonces, lo que yo te recomiendo es que limpies tu ambiente. Limpia tu ambiente y luego vuelve a correr las funciones. ¿Cómo limpia tu ambiente? Así. Aquí pícale a donde tienes como la escobita. Limpia tu ambiente e intenta correr otra vez las instrucciones. Aunque si te fijas, sí te creó el archivo que estábamos
estamos buscando, pero vamos, para no tener como debrayes mentales, entonces si quieres limpia tu ambiente y luego corre eso. Ya lo limpié y creo que ya, no estoy seguro. Sí, creo que ya. Perfecto. Perfecto, bueno, muchas gracias. Sí, ya estamos todos ahí, ¿no? Entonces, ahora sí tenemos nuestro primer test. Entonces, ya vimos que pasaron cosas mágicas. Y entonces vamos a ver cómo podríamos correr el test. Entonces, cuando digo correr el test, me refiero a que hagamos como un source de la función para que la función pruebe si la función que nosotros estamos, que nos interesa, en realidad funciona. Entonces, aquí ya les puse tres formas en las que podemos correr una función o hacer una, ver la, el comportamiento de un test. Entonces, va a depender. Por ejemplo, podemos correr la primer línea que les puse aquí, la 14. Y entonces, lo que va a hacer es probar un solo archivo de test. Entonces, en el mundo ideal, bueno, no en el mundo ideal, pero dime, Julián. Perdón, doctora, para asegurarme, ¿eso que vamos a correr, en qué script lo debería de correr? Ahorita todo esto lo vamos a correr directamente en la consola. Ok, perfecto. Entonces, en el mundo ideal no vamos a tener una sola función. Nuestro paquete va a estar compuesto de diferentes funciones. Y entonces cada función va a tener sus propios tests en el mundo ideal. Entonces, esta función o esta primer forma de correr un test puede ser útil para probar una función o el test de una sola función. Luego vienen estas dos opciones que van a correr todos los tests que estén adentro de la carpeta test.dat, ¿no? Entonces, eso pues es mejor cuando ya estamos como, digamos, por terminar un paquete, ya estamos como en la parte final, entonces a lo mejor podemos correr o este, y entonces ahora sí, como que tener una prueba completa de todas las funciones y de todos los tests dentro de esa función, ¿no? Y DevToolCheck, que no sé si ya lo corrieron antes, pero este nos va a intentar instalar el paquete como si lo estuviera instalando en una computadora nueva y nos va a decir qué problemas hay en la instalación del paquete. Entonces, bueno, pues vamos a intentar correr uno de estos. Yo lo copié así directamente y lo voy a correr en la consola. Entonces, directamente estamos utilizando test.dat y estamos utilizando esta función de test.dat que se llama test.file. Entonces, la función que necesita como argumento, pues básicamente necesita la ruta a donde está el archivo del test, ¿no? Es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, nuestro archivo está dentro de la carpeta test. Adentro hay otra carpeta que se llama test.dat y adentro está este archivo que es el donde vamos a calcular donde está el test, ¿no? Entonces, copien y peguen y vean qué sucede, ¿no? Ustedes primero para que no se spoileen y ya me avisan cuando lo corran. Entonces, esta prueba lo que nos... Exacto, entonces ya los que lograron correr esta línea se van a dar cuenta que les aparece como esta... Estos como espacios donde nos van a decir de las pruebas que haya aquí adentro, cuáles de ellas sí pasaron, cuáles de ellas, o sea, nuestra función sí pasó la prueba, cuáles nos generaron warnings, cuáles decidimos saltarnos y cuántas sí pasaron, ¿no? En este caso dice que todas pasaron, ¿no? O sea, que todo el test que teníamos aquí adentro sí pasó la prueba, ¿no? Entonces, eso es interesante. También, una función puede tener múltiples tests, no solamente, o sea, no hay un test único para cada función, porque una función puede tener diferentes cositas adentro. A lo mejor nuestra función es muy sencilla y solo calcula en la media, pero a lo mejor tenemos una función compleja que haga diferentes operaciones, que lea diferentes tipos o que sus inputs sean diferentes tipos de argumentos. Entonces podemos tener dentro de un mismo archivo de test muchos tests. Entonces, puede ser que, por ejemplo, una función pueda pasar uno de los tests y, digo, reprobar uno de los tests y pasar el resto o así, ¿no? Entonces, es interesante. Vamos a correr las otras opciones solamente para que veamos las diferencias. Todos llegaron hasta ahí, ¿no? Bueno, cuando utilizamos la versión de DevTools que se llama test, tenemos algo muy similar. Dice FWS y OK. O sea, ¿cuáles sí pasaron? ¿Cuáles no pasaron? ¿Cuáles no pasaron? ¿Cuáles generaron warnings? ¿Cuáles nos saltamos y cuáles sí, no?
Entonces, ese es el contexto, esa es la función que estamos probando, y entonces aquí dice que todas pasaron, ¿no? Todas las pruebas pasaron. También nos da un reporte de cuánto se tardó en correr todas las pruebas y esta cosita final, ¿no? Entonces, son dos formas distintas de probar los tests que tenemos. Y luego, finalmente, podemos hacer un check. ¿De qué depende de que tengas muchas pruebas o solo una? ¿Cuándo creas varias y cuándo creas solo una? Dice Jesús. Bueno, pues fíjate, eso es totalmente dependiente de la función y depende de qué tan compleja sea la función. Si es una función, te digo, que a lo mejor tiene 5 argumentos diferentes. Uno es un argumento numérico, el otro es un vector, el otro es como, no sé, una tabla. Entonces, a lo mejor tus pruebas, no vas a tener una sola prueba. A lo mejor por argumento de entrada vas a querer checar que el usuario esté dando lo de entrada lo que en realidad debería de ser. Que el primer argumento sea un valor numérico. Si no es un valor numérico, entonces que se detenga y le arroje un warning. El segundo elemento dentro de la función que sea una tabla de 8 columnas. Mi tabla tiene 3 columnas, entonces vale es queso, ¿no? Entonces va a depender de la complejidad de la función. Entonces, no hay una regla, pero pueden ser más de una. Ah, dice. Bueno, los que ya abrieron lo que dice Julián es que le salieron un montón de emojis. Está raro. Pero está divertido. Y pues eso, Jesús. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, vamos a tratar de amplificar la función que tenemos y entonces a lo mejor ahí le podemos meter más test y a lo mejor se ve más claro. Bueno, sí, está súper divertida la compu de Julián. Pues ya tiene un montón de cositas ahí bien padres. Entonces vamos a hacer la última, que es el check. Entonces vamos a ponerlo aquí, le ponemos pegar y vamos a correr el check. Si ya corrieron un check ayer, que no vi yo si corrieron un check, pero este es un check. Entonces, lo que está haciendo el check es que va a intentar instalar el programa. Así va a fingir que estamos instalando el programa en una computadora de alguien más que quiere usar nuestro software. Y entonces, aquí va a empezar a checar que sí podemos instalar todo, que todos los elementos del paquete estén en orden, ¿no? Y al final, por ejemplo, dice que todo más o menos bien porque no tenemos errores, pero sí tenemos 2 warnings y tenemos 0 notas, dice aquí. ¿Y cuáles creen que son los errores que nos está marcando este check? Aquí nos los dice, ¿no? Dice que el description, dice que no le pusimos licencia al description y entonces eso nos está arrojando un warning, que es normal porque no modificamos absolutamente nada del archivo de description en este momento. Y luego dice que nos falta la documentación. Y es verdad, porque cuando creamos esta función chafita que dice que calcula la media, no creamos la documentación, no la documentamos. Entonces nos está diciendo que tu paquete sí está chido y sí funciona, pero no estás bien documentado y tampoco tienes bien hechas tus descripciones, ¿no? Pero si nos ponemos a ver un poquito con mayor detenimiento el check, entonces pues aquí vemos qué es lo que está checando, ¿no? O sea, el namespace, el description, que ya nos dijo, oye, el description está todo mal, el código, o sea, que si hay algunos problemas, por ejemplo, si nuestra función tiene algunos ejemplos, los va a correr los ejemplos y se va a dar cuenta de que sí o no están bien. Luego, por ejemplo, aquí dice running test that, entonces dentro del check se van a correr los tests. Entonces también si nuestros tests tienen algún error o alguna función no pasa los tests que nosotros hayamos designado, entonces aquí el check nos lo va a botar como un error o como un warning. Bueno, entonces ya, esto es para un mensaje para la vida. Los que estén creando un paquete, eventualmente van a tener que correr un check con todas sus funciones. Algunos les tomará 1000 años, algunos no. Y lo mejor sería que no les tomara 1000 años, porque entonces eso significaría que su paquete es eficiente y todo el rollo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver una cosa que se llama expectations. Es que ese es el nombre en inglés y traducirlo se sonaba muy extraño. Entonces, estas son una forma, cuando digo expectations, me refiero a estas como funciones dentro de test that.
Por ejemplo, este dice expect equal. Entonces, tenemos diferentes, o TestDat tiene diferentes versiones de expect. Entonces, generalmente todas estas funciones empiezan así, expect, y luego tienen un guión bajo, y utilizan básicamente dos argumentos. El primero es el resultado real, o sea, el resultado que sí se espera, y luego el resultado segundo, el resultado real y el resultado que esperas, ¿no? Entonces, si los resultados no concuerdan, entonces te puede generar un error, que es básicamente la estructura que viene en esta, en este test de prueba que nos creó cuando hicimos, cuando creamos esta función. Si nos vamos al paquete de TestDat y nos vamos a aquí a las referencias, entonces ustedes pueden ver todas las diferentes funciones de expect que pueden haber, ¿no? Entonces hay dos, por ejemplo, estas que se llama expect equal y expect identical. Hay funciones que son funciones, por ejemplo, para objetos, funciones para vectores, por ejemplo, el nombre, el length del vector, etcétera, ¿no? Side effects, por ejemplo, si es un error, si es un warning, si es un mensaje, si hay una condición. Expect no error, o sea, si yo digo que 2 más 2 es 4, entonces yo no esperaría que, que eso fuera un error. O sea, que entonces podemos hacer diferentes formas de probar una función, ¿no? Utilizando estas cosas. Podemos esperar, como eso de igualdad, podemos esperar o probar que las cosas sí funcionen, o sea, que nos dé el valor que debería de darnos y que no haya error. Podemos esperar warnings o podemos esperar errores, como eso que les decía al principio, si el usuario mete 5 y esperábamos un valor no numérico, entonces a lo mejor ahí ya sabemos que eso va a tirar un error, entonces podemos hacer una prueba donde entonces, digamos, eso va a significar un error para el usuario y ya de entrada hacerlo. Entonces, esto es interesante para nuestros tests, ¿no? Entonces, podemos utilizar todas estas funciones dentro de TestDat para ponernos creativos y crear pruebas para nuestras funciones. Entonces, perdón, ¿te puedo interrumpir un segundo para dar un anuncio? Ayer se me olvidó decirles, pero hoy, antes de tomar el descanso, o sea, digamos, durante los 5 primeros minutos del descanso, van a entrar Shirley e Irma para tomar la foto del grupo, aquí en Zoom. Entonces, solo por si alguien quiere ponerse muy guapo o guapa, pueden hacerlo mientras escuchan a Mirna o algo. Ya, eso era todo. Solo va a tomar 5 minutos en el descanso y listo. Perfecto. Bueno, yo ahorita propongo que nos tomemos un descansito a las 10 de 5 minutos para que estiremos las piernas, vayamos a rellenar el café y sigamos. Pero eso es aparte. Bueno, entonces vamos a probar estas funciones de expect. Entonces, por ejemplo, aquí les puse esto. Entonces, podemos ver que hay dos funciones que podríamos pensar que son similares, como la de igualdad y la equal y la identical. Entonces, por ejemplo, en esta función, como ya dijimos, se esperan dos argumentos porque queremos contrastar, ¿no? Entonces, en este caso, esperamos que los dos argumentos que le estamos dando a la función separados por una coma sean exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes copian y pegan eso que les puse aquí, pues no pasa nada, ¿no? Es exactamente el mismo valor, 10 es igual a 10. Pero, por ejemplo, si nos vamos hasta aquí abajo y probamos 10 y 11, pues entonces nos dice que el valor real es 10 y el esperado era 11, ¿no? No es igual al valor esperado y entonces eso es un error. Entonces nos está diciendo que lo que sea en la operación lógica que estamos diciendo aquí adentro de esta función no es correcta, ¿no? Y entonces ya nos está diciendo que eso es un error. Entonces básicamente lo que hacemos dentro de TestDat y estos tests es utilizar estas funciones de operaciones como lógicas para ver que si eso no es igual a esto, para probar los valores o los argumentos dentro de la función. Esto es interesante porque si ustedes prueban la tercera línea que les puse aquí, entonces
no marca ningún error, ¿no? O sea, no lo marca como un error, a pesar de que 10 más 10 a la 1 a la menos 7 no es exactamente lo mismo. Entonces, pero no lo marca como un error, ¿no? Entonces, es como una de las cosas que hay que considerar con estas funciones, ¿no? Y por eso hacen una distinción o hincapié con estas dos funciones que son equal and identical, ¿no? Entonces, equal como que dice, bueno, no es exactamente el mismo valor, pero es un valor ahí medio cercanillo, ¿no? La verdad, ¿no? Así como que sí se parece ese valor. Pero en el caso de esta función como identical, entonces esta función ya no es tan flexible. Si ustedes le pican aquí, entonces ya te dice, bueno, pues sí, es un valor muy, muy similar, pero no es el valor que yo estaba esperando. Entonces la función está mal. Entonces son consideraciones que a lo mejor tenemos que tomar en cuenta cuando queremos hacer un test para saber qué tan estrictos queremos ser con los tests que estamos haciendo. Lo mismo aquí, ¿no? Entonces podemos probar esta otra funcioncita con equal. Y dice que 2 y 2L es básicamente lo mismo. Pero si probamos con la función expect identical, entonces dice no, no es lo mismo. Son cosas que son distintas y entonces no podemos como pasar la prueba. Entonces va a depender de la función que estemos probando, lo que le queramos preguntar a la función, cuál es el test que nosotros le queramos poner a la función y en base a eso es como podemos decidir. Bueno, entonces son las 10 en punto. Propongo que nos tomemos un descansito de 5 minutos y regresemos a tratar de hacer otros test dentro de estas, con la función de calculate mean que hicimos, que está medio chapita, ¿vale? Entonces vamos a intentar modificar nuestra función inicial, que era una función muy chapita que calculaba la media, ¿no? Ah, perdón, antes de modificar nuestra función chapita, lo que quería que hiciéramos era que modificáramos este test y lo hiciéramos un test que estuviera acorde a la función que nosotros tenemos, que es una función pequeña que calcula la media. Entonces, esta función, la propuesta es que la función calcule el promedio correctamente, ¿no? Entonces, vamos a comprobar que esta función que creamos realmente está calculando el promedio y realmente lo está haciendo bien. Entonces, lo que estamos haciendo dentro de esta función es crear este vectorcito que se llama data. Y entonces creamos este primer objeto que se llama expect, donde calcula la media de estos datos. Y luego el resultado real, que es el resultado de la función que se llama calculateMean, que es nuestra función. Bueno, estamos en la diapositiva 19 de la presentación que viene en el libro. Y entonces, lo que vamos a hacer es crear este nuevo test que vaya a testear realmente la función con la que estamos trabajando, ¿no? Entonces, lo que le vamos a preguntar a este test o lo que vamos a querer hacer con este test es comprobar que la función realmente está calculando el promedio y que lo está haciendo de forma correcta. Entonces, la forma en la que lo vamos a hacer es, o la propuesta es esta, ¿no? Vamos a crear adentro de esta función nueva un vectorcito que se llame data, donde vamos a tener estos numeritos. Y entonces vamos a calcular como el resultado esperado utilizando la función mean y vamos a calcular la media utilizando este vector y este nos va a dar un valor esperado y el valor real, que es el valor que se calcula cuando utilizamos la función que queremos probar, que en este caso se llama calculate mean. Y entonces después vamos a utilizar la función de test that que se llama expect equal para saber si el valor real o el valor de la función o del cálculo de nuestra función es igual o no al esperado, ¿no? Entonces, si nuestra función está calculando la media correctamente, entonces no deberíamos de tener un error y deberíamos de poder pasar el test. Entonces, ¿qué les parece si intentamos correr esta pruebita? Ajá, dime, Julián. Doctora, ¿y qué pasa si estamos creando una nueva función y no hay otra ya existente con la que la podamos comparar? Tenemos que ponernos creativos. Si en el caso de que no exista una función, como en este caso, que es la función de la media, para comprobar, entonces hay que utilizar nuestra creatividad. No sé, a lo mejor podemos pensar en que a lo mejor vamos a querer contar número de caracteres, a lo mejor vamos a...
A lo mejor hay alguna aritmética que se esté calculando adentro que a lo mejor vamos a poder probar. O sea, este es un ejemplo muy sencillo, tienes toda la razón, porque tenemos este valor que es la media y la función min, pero generalmente no es así. Entonces tenemos que utilizar toda nuestra creatividad en las pruebas para poder desarrollar o diseñar test que puedan probar que lo que estamos haciendo es real y no es un artefacto de algún error. Entonces, es una buena pregunta, Julián, y la respuesta es que esto casi nunca pasa y la que hay que hacer es pensar, y es horrible, pero sí se puede. Sí, sí. Tal vez ahora que estén en los proyectos, se van a enfrentar con otro tipo de funciones más complejas, obviamente, y entonces ahí van a tener que pensar cómo diseñar sus pruebas para que entonces sí se pueda comprobar que su función está funcionando. Tal vez ahí es donde se va a ver con más claridad. Bueno, por ahora sigamos con nuestra función de juguete. ¿Les parece bien? Entonces, con esta función de juguete, yo les voy a pedir que copiemos el código que viene aquí y lo peguemos en este test que ya teníamos, ¿no? En este pedacito de cosa que teníamos que dice calculateMin.r. Y lo guardemos. ¿Todos bien hasta ahí o necesitan ver la función? Esto va también en el test, ¿verdad? Sí, Pi. En la, ¿cómo se dice? Sí, adentro del test. Yo literal copié, pegué y reemplacé el test que ya estaba ahí. Ok. Entonces, bueno, los que ya tienen aquí su test súper bien, que ya copiaron y pegaron, entonces el siguiente ejercicio sería ejecutar la prueba utilizando los comandos que ya habíamos intentado hacer antes, ¿no? ¿Cómo ejecutaríamos la prueba? Pues podríamos correr alguna de estas funciones, como por ejemplo DevToTest, test. Podríamos literalmente volver a correr el check específico para esta función, o podríamos hacer el check global. Entonces, hagan lo que crean que les guste más. Yo voy a correr este. También veo que Shirley está entre nosotros. No sé si Shirley quieras decir algo. Hola, Mirna. Bueno, hola a todas y todos. No, solamente estaba aquí dándome mi vuelta y bueno, voy a aprovechar el espacio nada más para recordarles, igual ustedes ya les habían mencionado de la foto, más tarde nos vamos a unir el resto del comité organizador para poder tomar algunos screenshots de todos los y las participantes, ¿vale? Pero eso más a ratito. Muchas gracias. Perfecto, gracias Shirley. Muy bien, entonces esto es como una función muy sencilla. ¡Ay! ¿Qué está sucediendo? Es una función muy sencilla de cómo se podría ver un test específico para una función real, ¿no? Y ya lo hicimos. Y si lo hicieron, si lo copiaron y la pegaron y después corrieron a lo mejor DevTools Test o cualquier otro que ustedes hayan querido, entonces ya pudieron ver que sí pasamos la prueba porque la media que nosotros calculamos con la función min, sí es la misma que se calcula con la función calculateMin. Que bueno, es un poco trampa, como decía Julián, porque estamos utilizando básicamente la misma función dentro de la otra, ¿no? Entonces, sí es un poco trampa. Ahora, ok, vamos a tratar de utilizar otras funciones de expect. Ahorita solamente dentro, la primerita que nos salió fue expect equal y ahorita es exactamente la misma que estamos utilizando dentro de este otro test. Pero bueno, hay otras muchas versiones, ¿no? Entonces vamos a tratar de utilizar con nuestra función estas otras funciones que se llaman expect error, warning, message, etc. Skip en las pruebas literalmente significa que esa prueba se la salta por alguna razón o que no la puede ejecutar y se la salta. Eso es lo que significa. De hecho, creo que a mí nunca me ha pasado que tenga algo en skip, pero eso es lo que yo supondría, René. Bueno, entonces vamos a tratar de jugar con estas otras funciones que son como, por ejemplo, expect error, para ver si podemos, si hay algún error dentro de la función. Y bueno, aquí, por ejemplo, ellos dicen que expect error generalmente va acompañada también de expect warning o expect message. Que son las dos, ¿no?
Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre todas estas? Pues el error quiere decir que la función, o sea, que va a tronar, que eso que nosotros le pusimos no va a hacer que la función funcione, o sea, la va a tronar. Warning quiere decir que a lo mejor, pues sí va a funcionar, pero vamos acarreando un error o algo que no funciona correctamente, o a lo mejor tenemos como dos funciones que se llaman igual y que en este momento no parece que eso sea un error o no causa ningún problema, pero en el futuro podría causar algún problema, no lo sabemos. Un mensaje para decirle a lo mejor al usuario lo que tú estás haciendo sí está bien o lo que tú hiciste no está tan bien o esperábamos más bien este tipo de dato o lo que sea, ¿no? Entonces, para la prueba de error dice, ¿el código falla? Sí, pues nosotros queremos saber si el código falla, pero específicamente en cómo falla, ¿no? Y cuál es exactamente el error que nosotros ya en algún punto podríamos saber. Entonces, por ejemplo, podemos ejemplificar estas funciones dentro de testdat con esto, ¿no? Entonces, si copiamos y pegamos esto que dice expect error 1 sobre comillas A, y lo pegamos aquí, nosotros, si hacemos esta operación 1 sobre comillas A, entonces lo que esperamos es que haya un error porque esta operación no es lógica. Entonces, nos está diciendo que esto no funciona y no tendría por qué funcionar. Entonces, a eso se refiere expect error. O sea, ¿cuáles son las cosas que nosotros ya sabemos que no van a funcionar, ¿no? O sea, ¿cuál es un error que ya sabemos que nos va a tirar un error, ¿no? Lo mismo con esto. Logaritmo dice aquí de menos 1. Entonces, nosotros sabemos que eso va a producir un warning. Entonces, nosotros podemos utilizar esta información dentro de las funciones para crear una prueba, un test. O sea, es una cosa que ya está por default, está de fijo. Y nosotros simplemente vamos a utilizar esa información para poder crear las pruebas, ¿no? También podemos utilizar como la forma, no solamente de que ya identificamos que es un error, también las formas positivas, como por ejemplo esta, 1 sobre 2, esto sabemos que no es un error, ¿no? Entonces, básicamente creo que lo que tenemos que hacer es conocer bien nuestra función y conocer bien qué cosas tiene nuestra función y qué cosas van a generar como warnings, qué cosas van a generar errores, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si nosotros estamos creando una función que haga un plot y a lo mejor dentro de ese plot tenemos NAs, entonces nosotros ya sabemos que esos NAs a lo mejor los vamos a tener que quitar o a lo mejor vamos a tener que hacer algún tipo de transformación para eso, ¿no? Pero a lo mejor de entrada, cuando leamos la tabla o algo así, nos va a aventar un mensaje de warning en la misma función con la que leamos la tabla o lo que sea, que diga, tienes tantos NAs o no puedo hacer este clustering porque tienes XX valores de NAs, lo que sea. Y entonces ya sabemos que eso va a suceder, pero no importa para el funcionamiento de nuestra función. Entonces nosotros podemos decir, ok, está leyendo la tabla y esa tabla cuando la lea y tenga NAs, automáticamente va a botar un warning. Entonces podemos utilizar esta función que se llama expect warning porque ya sabemos que lo que va a salir o el resultado de uno de los pasos dentro de la función va a tirar ese tipo de mensaje. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Bueno. Tal vez ahorita que modifiquemos un poco la función se vea con mayor claridad. Entonces, esta es la modificación propuesta para la función. Entonces, lo que estamos haciendo es que vamos a seguir calculando la media, pero vamos a meterle estas estructuras de control internas para poder generarnos algún tipo de warning o algún stop, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que tengamos valores que no sean numéricos o valores que sean como tipo NA. Entonces, por ejemplo, en esta modificación de la función, lo primero que hicimos es crear un if que va a checar si los datos dentro de data todos son numéricos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros copiamos y pegamos esto en la terminal, en la consola, y pensamos en algún valor, ¿no? Entonces, yo qué sé, por ejemplo, esto 4. Entonces, si yo utilizo esta función que se llama isNumeric y aquí adentro tengo un cierto número de valores, entonces voy a obtener un valor lógico, verdadero o falso, sobre lo que sea que está pasando aquí, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en esta línea nueva que le vamos a agregar a la función dentro de este if es checar
si esto no es verdadero. Entonces, cuando lo que vayamos a hacer es que vamos a la función, le vamos a dar un set de datos de entrada, y lo que va a hacer, de la primerita cosa que va a hacer esta función nueva, es checar si los datos de entrada que le estamos dando son o no son numéricos. Entonces, si los datos son o no son numéricos, entonces vamos a poder generar. Si no son numéricos, entonces lo que va a pasar es que se va a detener, y entonces nos va a decir que lo numérico no es numérico ni es lógico. Entonces, ahí se va a detener la función y entonces ya, va a morir, va a tronar. También nos puede generar un warning, ¿no? Y el warning es este mismo, ¿no? Porque a lo mejor dentro de esto sí tenemos números, pero dentro de los números a lo mejor tenemos un NA. Entonces, si este llegara a ser el caso, entonces a lo mejor que nos genere una advertencia, como de sí tienes valores numéricos, pero tienes un NA adentro de tu vector. Entonces, aquí ya le podemos decir, bueno, esto nos puede dar un warning. Y después de todo esto, de que corramos todos estos ifs, entonces ya podemos calcular la media en caso de que siempre hayas tenido como tu valor numérico. Entonces, con esta versión más compleja de la función, entonces ahora podemos empezar a alocarnos y hacer otros tests más complejos, ¿no? Como, por ejemplo, tratando de probar el warning o el stop, ¿no? Entonces, ¿qué les parece esta nueva versión de la función? ¿Todo es claro en esta nueva versión? Sí, todo bien. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿por qué generar advertencia está en false, doctora? En false. Ah, porque entonces este es nada más para darle un valor como al argumento, que podría ser como verdadero o falso, dependiendo de el... dependiendo de esto, sí, porque recordamos que este es un valor lógico que va a ser true o false, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que nos diga esta función o este primer paso de aquí, entonces es lo que le vamos a dar a esto, ¿no? Entonces, de entrada esperamos que sea falso, y si es falso, entonces esperamos, vamos a tirar este warning. ¿Qué falso sería que no es numérico, ¿no? En el caso de esto. Claro. Entonces, vamos a la carpeta de R, y vamos a donde dice calculate min. Entonces vamos aquí, lo abrimos, y esta es nuestra función original, ¿no? Que es una función super X, que en realidad está utilizando solamente min para calcular la media, ¿no? Entonces vamos a complicar la función. Entonces yo realmente lo que voy a hacer es copiar lo que está aquí y lo voy a pegar a este sitio donde ya teníamos la función, ¿no? Y lo voy a guardar. Entonces, ahora tenemos una función que está un poquitito más compleja, ¿no? Más compleja y no, porque en realidad sigue solo calculando lo mismo. Pero esto no es a lo que nos referíamos un poco con los tests, que le podemos empezar a meter cositas que van a hacer que nuestra función sea más eficiente, más clara para el usuario. Porque entonces, ahora sí, si yo meto como un vector que trae un NA y quiero calcular mi media, entonces yo ya voy a saber que si estoy calculando la media y que ese valor existe, es real, pero que por ahí había un valor que no era existente. Entonces, ya lo puedo saber, porque ya a la función le agregué una notita que al usuario le va a permitir saber eso. Y para ti también, como desarrollador, porque entonces ahí ya vas a saber que esa cadena que leíste, pues tiene esas características particulares. Y a lo mejor en un mundo donde esta función fuera más compleja, a lo mejor eso lo quieres guardar en un objeto diferente, y a lo mejor eso lo vas a meter en una subrutina dentro de la función para que haga una cosa distinta porque tiene un valor diferente o porque tiene una longitud distinta, lo que sea, ¿no? Y también le estás agregando este stop, que es también claro, ¿no? Le estás diciendo por qué no funciona. Entonces, ¿cuántas veces no hemos dicho por qué no entiendo ese error? Bueno, pues para eso sería bueno tener como este tipo de elementos dentro de las funciones, porque entonces ya sabríamos qué es lo que está saliendo mal. El usuario ya sabría, así como de, ah, claro, es que le metí una cadena de cosas que no era, ¿no? Entonces, pues ya, sé que me estoy equivocando. Y entonces ahí ya lo detienes. Y el usuario puede corregir, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Una función que en realidad es muy simple, que solo está calculando la media, puede verse así un poco más compleja, pero en realidad también es más clara para el usuario y para uno mismo como desarrollador, ¿no? Cuando en el tiempo regreses y veas esto,
digas, ah, bueno, claro, es que esto no debería de ser porque necesito este tipo de dato, o justo aquí se va a parar porque esta cosa, no sé, ¿no? Ok, vale. Entonces ya tenemos una función que es un poquito más compleja, y entonces ahora sí podemos hacer un error distinto, que por ejemplo, nos diga si hay un error, ¿no? O sea, nos dé un, podamos preguntarle si hay o no hay un error, ¿no? Entonces, vamos a utilizar SpectError dentro de esta, dentro del testdat. Lo mismo que la otra, pues vamos a darle un nombre para saber si puede reconocer errores. Ustedes aquí en esta primera parte le pueden poner a la función como se les dé la gana. Luego viene la coma, se abren los corchetes y adentro de los corchetes viene como la función de testdat que vamos a utilizar para la prueba, ¿no? Entonces, en este caso es SpectError. Y vamos a utilizar la función que vamos a probar es CalculateMean. Y aquí, por ejemplo, le estamos dando una cadena que son datos no numéricos, ¿no? O sea, aquí le podemos poner un 4 y entonces no esperaríamos que nos dé un error, ¿no? Entonces, yo voy a copiar esto y lo voy a pegar dentro de test, donde dice test CalculateMean. Entonces, aquí ya teníamos un test y entonces decíamos que una función puede tener más de un test. Entonces, aquí abajito de este 10, le voy a dar Enter y en la línea 12 voy a pegar mi nuevo test. ¿Qué quiere decir? Que para esta función yo ya estoy agregando capas, capas de cosas que quiero probar, ¿no? Primero voy a probar que media sí calcule la media y luego voy a probar que estos números sí sean o no numéricos, ¿no? Entonces, así se puede ir complicando el archivo de test de una función. No complicando, sino más bien se puede ir haciendo más largo, ¿no? Dependiendo de lo que estemos probando. A lo mejor aquí le podríamos meter un comentario, ¿no? Para saber en la primera que estamos probando, en el segundo test que vamos a probar, en el tercero que vamos a probar, etcétera, ¿no? Entonces lo podemos guardar y entonces acabamos de modificar el CalculateMean y también modificamos el test. Entonces, como acabo de modificar muchas cosas, lo primero que voy a hacer es utilizar DevTools, LoadAll, para que se actualicen las funciones que acabo de cambiar. Y una vez que esto suceda, pues voy a intentar correr mi test. ¡Ey! Yo también tuve esto. ¡Qué padrísimo! Bueno, y entonces aquí sí se dan cuenta, ahora que ya volví a correr DevTools test, entonces aquí me dice que sí hay, identificó los dos tests, probó las dos cosas, y ya me dijo que las dos cosas pasaron, ¿no? Y ya me dijo que mis tests are the business. Entonces eso está padrísimo. Hasta le voy a tomar una foto. ¿Ustedes lo lograron? ¿Llegaron hasta ahí? Perdón, me distraje. Es que nunca me había salido algo así. ¿No tuviste emojis, Julián, esta vez? Es que tal vez no siempre. Y eso está bien. Porque así cuando te pasa, te emocionas. Bueno. Entonces, esto comprueba que en realidad podemos tener diferentes tipos de errores adentro, ¿no? Entonces, lo que podríamos, o sea, cuando estemos creando en la vida real una función, lo que tendríamos que hacer a lo mejor es romper un poquito la función aquí en algún paso para ver si los tests siguen o no siguen pasando. Entonces, romper la función a lo mejor, no sé, a lo mejor, ¿cómo podemos romper una función que calcula la media? Es raro, pero a lo mejor, yo qué sé, a ver, voy a hacer alguna burrada y le voy a poner como entre 2 y ya, ¿no? Algo así, a ver si esto cambia. Exacto, ¿no? Entonces, como hice una burrada y entonces ahora estoy dividiendo la media entre 2, ya está fallando uno de los tests, ¿no? Entonces ya me dijo, pues fallaste uno de los tests, uno sí está bien y el otro falló. Entonces, ¿cuál sí está bien? Bueno, el test que calcula el error o los mensajes de error, pues está bien porque entonces dice, sí, data es un valor lógico, o sea, todo bien. Y no, de los valores numéricos o lógicos, este error funciona. Sin embargo, el primer test que está igualando la media que se calculó aquí con la media que se calcula acá, no es la misma. Entonces ahí hay un error. Entonces, haciendo ese tipo de cosas, entonces yo ya puedo ver y decir, claro, entonces falló mi test y esto, ¿no? Entonces, esa es como un poco la idea y la utilidad de los tests.
Entonces nosotros ya tenemos una función bien armada, entonces la podemos ir rompiendo o le podemos ir haciendo cosas y los tests nos deben de ayudar a saber si, si eso que le modifiqué a la función en realidad la está rompiendo porque entonces ya falla los tests básicos o no. En este caso, pues, está fallando uno de los tests más básicos, ¿no? Porque está calculando la media y la está calculando toda mal. Entonces, no queremos eso, ¿no? Y, bueno, test, DevTool test, entonces ya te dice aquí, tienes un error, uno sí pasó. La función, cálculo el promedio correctamente, dice que no, que esta es la, como nos está dando el título de la función, ¿no? Que el título del test. ¿No? Entonces, el test que yo estoy corriendo se llama la función calcula el promedio correctamente. Y este es el test que está fallando. Entonces, dice que el valor que está calculando es 3, cuando el valor esperado debería ser 6. Entonces, por eso estamos no pasando la prueba, ¿no? Y entonces, ahora aquí ya no tengo nada que diga business ni nada. Dice que hay un error y que una cosa sí pasó. Entonces, es triste, pero es real. Entonces, esa es como la finalidad de los tests, que entonces podamos ir rompiendo nuestras funciones y veamos si se sigue o no se sigue manteniendo todo perfecto. Ok. Entonces, ahora yo quisiera que nos dividiéramos, hiciéramos una actividad rapidita en estos últimos 20 minutos que nos quedan, sí, 20 minutos que nos quedan, y entonces que crearan una prueba utilizando estas otras dos funciones, expect warning y expect no error. Y si tienen tiempo, expect message de para esta función que tenemos aquí, que es la función de la media, ¿no? Y vean si funciona o no funciona. No sé si nos dividamos en grupitos, no sé si ya tienen como sus equipitos, pero o si lo queremos hacer de forma individual. Igual y, no sé, ¿tú cómo piensas, Jos? Bueno, tal vez Jos está ocupada, pero... Perdón, Mirna, como que me perdí un poco. ¿Cuál era la prueba que hay que hacer? Ah, sí. Las pruebas que hay que hacer es tratar de modificarla, o sea, crear algún test utilizando la función expect warning. Ahorita nosotros utilizamos aquí expect error, pero la idea sería que ustedes traten de hacer un test probando expect warning y otro test probando, por ejemplo, expect no error. Y otro test probando expect message, o sea, ¿cuál sería el mensaje esperado? ¿Cuál sería una forma de probar que la función no se equivoca? y el warning. Ah, ok. Gracias. Bueno, pues yo pienso que podemos dividirnos en grupitos. Sí, pues así como le hicieron en lo social, igual y tú haz los grupos y ya, no pasa nada. Sí. Claro, yo lo voy a hacer, pero hace mucho que yo no hago grupos. ¿Cuántos son? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Y cuántos? Como, bueno, voy a hacer 4 grupos. Bueno, ahí va. Entonces, inténtenlo y ahorita los revisamos, ¿va? Ajá, cuando le quise dar correr, creo que me está poniendo que no está bien el path. Que creo que lo guardé en la carpeta de R. Ajá, exacto. Fíjate, está muy bien. O sea, está muy bien porque tienes esa que dice prueba-call.r, que esa es la función, ¿no? Que la función en realidad, ahí la que creaste, va de la línea 1 a la línea 7. Y luego tienes las tres, de la línea 8 a la línea 14, tienes los test. Entonces, sí. Los test no pueden vivir en el mismo archivo donde vive la prueba, la función original. Entonces, tienen que vivir en un archivo aparte. Entonces, para crear, si te puedes ir a tu consola, entonces, ¿alguno de ustedes le quiere decir qué tendría que haber hecho para poder crear ¿cómo se dice? El archivo específico de la función. ¿Lo recuerda alguno de ustedes? Nadie. Llamando al correr los primeros comandos, ¿no? Sí, de los primeritos comandos que corrimos. Entonces, una cosa que pudiste haber hecho era, aquí hay dos cosas que puedes hacer. Una es abre un nuevo R script y vete a tu archivo que dice prueba call y cópiate todo de la línea 14 a la línea 8.
Bueno, no, de hecho no te lo copies, sino hazle control X. O comando X. Ajá. Ya, se murió. Y ahora vete al documento nuevo que abriste. Exacto, entonces ahí van a vivir tus pruebas. Entonces guarda tu, tu archivo que dice prueba-col y ese se quedó guardado en tu, en la carpeta de R donde viven las funciones. Entonces, sí. Este nuevo que acabas de crear, que se llama Untitled 2, hay que guardarlo. Y ese como va a ser los tests, entonces vamos a guardarlo dentro de la carpeta de test. Entonces dale guardar con ese precisamente. En la carpeta de test. Exactamente. Y que se llame test guión el nombre de la función que vamos a probar, que en este caso se llama prueba-col.r, ¿no? Es la función que queremos probar. Es la función para la prueba que queremos. Ajá. Entonces, a lo mejor así es más claro. Necesitamos tener un archivo específico donde van a venir los tests y un archivo donde va a estar la función. El archivo donde está la función siempre vive adentro de la carpeta de R. Y el archivo donde está el test vive adentro de la carpeta de test.dat donde están los tests. Entonces, claro. ese archivito pues ya tiene, si nos muestras aquí en tu sistema de archivos, donde dice clase 4, donde dice test, donde dice, mira, aquí la tienes, que se llama T, prueba col. Ahora lo que tenemos que hacer es guardar este archivo adentro de test.dat. Ahora entra a la carpeta de test.dat y ahora ahí lo tienes. Y entonces ahora hay que cambiarle el nombre para que sigamos la convención. Todos los tests se deben de llamar, empezando con la palabra test, separarlo por una diagonal y luego el nombre de la función que van a probar. Entonces ahí hay que renombrar esa función. Entonces igual. Ahí está el rename a un lado del engrane. ¿Cómo? Al lado del mod dice rename. Okay. Test con guión bajo o guión alto. Guión alto. Okay. Y ya dile OK. Entonces ahora sí vamos a utilizar test.dat de tu consolita. Y entonces primero DevTools load all para que guardemos los cambios. Y ahora vamos a correr el test. Si quieres, ese que estabas utilizando test file. Pero ahora vamos a correr la nueva función que acabas de nombrar, ¿no? Que se llama test-prueba-col. Ajá, y entonces ahí ya te está corriendo los tests. Ahí dice que fallaron los tests, que no encontró el objeto X de la función, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Si quieres, explícanos la lógica de sus pruebas, de las pruebas que hicieron. Pues fue un ejemplo que copiamos, entonces no sé... No le pusimos mucha lógica, solamente copiamos y pegamos. Ah, bueno. Pero pues, lo podemos ver ahorita, no sé. Pues... Sí, estábamos en proceso de correr los datos y analizar el código. Pero básicamente dice que está pidiendo si X es menor a 0, entonces te dice que X es negativo, te está dando un warning y te está regresando X, ¿no? Y claro. Menos X, o sea, supongo que ese es el resultado que esperábamos, ¿no? A ver, la prueba. La prueba era la misma, la... ¿puedes abrir el archivo que dice test prueba? ¿El de arriba? Ajá, entonces aquí está probando y que te va a tirar un warning si el valor es negativo. Otra vez, otro warning si es negativo. Y lo mismo, ¿no? Oye, Jonathan, ¿y si quitas ahí donde estaba el código... en lugar de ponerle que la función sea call min, como le habías puesto, ponle X. Cámbiale, por favor, en el otro archivo, en el de prueba. En lugar de esto, que sea X. Y ponle que sea X. A ver, guárdalo y vuelve a hacer el 2, corre nuevamente el test. Ya pasó la prueba, sí. Exacto. Sí, es que estaba mal. Bueno, ¿sí? Pero eso es justo, acabamos de tener un ejemplo justo de por qué necesitamos hacer los test, ¿no? Porque así nos dimos cuenta que había un error fundamental en la función. Y entonces pudimos regresar, corregimos el error de la función y ahora las funciones pasan los test, ¿no?